creo que lo que tenemos que hacer, y para ahí es evidente que para hacerlo hace falta una relación estrecha, en este caso con la Consejería de Sanidad, es aportar este conocimiento que tendría que aportarse no solo a la hora de tomar decisiones, pero también, y esto también lo estamos luchando, a la hora, por ejemplo, de contratar profesionales, de decidir jefaturas de servicio, etcétera. Es decir, en esta toma de decisiones tienen que estar implicados los profesionales, bien a través de los colegios profesionales, bien a través de las sociedades científicas o una mezcla, que es lo que nosotros defendemos de ambas cosas.